Los fieles católicos, en su mayoría jóvenes, recorren las calles de Chalchuapa. En sus cabezas cargan la vestidura de la imagen de Jesús Nazareno rumbo al río para lavarlas. Esta tradición tiene más de 100 años de existencia, asegura el sacerdote de la parroquia Santiago Apóstol de Chalchuapa. No tenemos un dato preciso del inicio, pero se habla de una tradición centenaria. Estamos indicando con eso que hay datos en los libros de sacerdotes que han acompañado, algunos que incluso quisieron bajarle un poquito el tono a la tradición, pero todos coinciden en que está arraigado en el corazón del pueblo, ¿verdad? Entonces es una tradición propia. En el camino, los cargadores pasan sobre alfombras elaboradas con plantas naturales. Después de varios kilómetros, llegan hasta el balneario El Trapiche. Y es en este río donde un grupo de mujeres se encarga de lavar la ropa de Jesús. ¿Cuántos años ya de participar en esta actividad? 34. ¿34 años? Sí. ¿Qué la mueve a participar cada año a usted? Como es un legado que mi madre me dejó, entonces tengo que continuar yo con lo que ella me dejó, ¿verdad? Y por amor a Dios, pues. Porque tanto bendiciones que hemos recibido de Jesús Nazareno, y por eso, y que es una fe grande que le tenemos a él. ¿Cuántas personas participan? Somos 12 mujeres. ¿12 mujeres? Sí. Otros hacen largas filas para llevar en estos recipientes el agua con la que lavan la ropa de Jesús, ya que la consideran milagrosa. Yo esta agua la llevo porque cuando hay así como, hay personas que dicen que les asusta, vengo yo y yo puedo ayudar a las demás personas llevando esta agua, ¿va? Y ya llego y las echo, desaparecen lo que dicen ellos que ven, ¿va? Hace milagro entonces. Sí, gracias a Dios. Primeramente confiando en Dios, ¿va? Que uno sin fe no se hace nada. ¿Te ha recibido algún milagro con esta agua? Ah, sí, bastante. Sí, con mi esposo yo le hacía el remedio de esto, mira. Unos mañosos lo asustaron y yo le tiraba el agua así. Ya hoy que se murió ella, ya él ya no iba espantado, pues. También meten sus pies en el río como un acto de fe, pues confían en que recibirán un milagro. Pues para sanar de mi dolor de los pies, pues la fe es bien importante, ¿verdad? Porque con fe, pues, podemos sanar de todos los dolores. ¿Considera que es agua bendita? Pues yo pienso que sí. En esta actividad participaron decenas de personas de todas las edades y dicen que esperan que no se pierda esta tradición. Durante 2 años esta actividad no se realizó debido a la pandemia. Sin embargo, muchos de los habitantes de este municipio este año decidieron participar. Desde el municipio de Chalchuapa, William Aguilar, Telenoticia 21.